Hola a todos y todas, los saludo con mucha alegría en esta celebración por el décimo aniversario de nuestro Liceo Bicentenario San Pedro. Ya son 10 años de historia desde su fundación, por lo que es inevitable recordar momentos vividos con esta comunidad. Es por esto que algunos integrantes de nuestro liceo van a responder a la pregunta: ¿cuál es tu mejor recuerdo en el San Pedro? Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Uno de los mejores recuerdos chistosos que tengo del Liceo San Pedro es que en un recreo mis estudiantes de la época, una jefatura, me invitó a saltar el lazo, saltar la cuerda. Y obviamente que yo les dije que sí. Y salté. Y hubo un momento que yo con mis tacos, ¡pum!, caí al medio del patio, las piernas todas levantadas y hubo un silencio rotundo. 3 segundos y después todo el liceo, todos los niños, las niñas, aplaudiendo, riéndose de mi caída. Y yo me paré dignamente y agradecí todos los aplausos que me habían dado por mi chascarra de haberme caído, y muchos hasta el día de hoy lo recuerdan. Así que fue un recuerdo grato, divertido, donde saltamos un momento ahí al lazo, a la cuerda, con los estudiantes. ¡Adiós! Tengo varios recuerdos en mi mente en este momento, pero creo que me voy a quedar con los procesos de cierre de los 2 cuartos medios que pude acompañar en mi proceso como docente acá en el Liceo San Pedro, el cuarto A 2016 y el cuarto A del 2018, con las fiestas, los paseos, el túnel, que creo que eran momentos icónicos de nuestra comunidad. Lo que yo recuerdo son la gran cantidad de oportunidades en la que me perdía de las salas temáticas y no sabía dónde estaba cada una, entonces tendía a seguir a los mismos y las mismas estudiantes y les preguntaba de qué curso es. Ok, lo puedo seguir, y me acuerdo haberlos acompañado ahí porque yo andaba igual de perdida, y muchas otras veces en donde estudiantes también me guiaron y me dijeron: profe, yo no voy para allá, pero la sala que tiene que ir es esta, y me la indica. Así que eso lo recuerdo con mucha alegría, con mucho cariño, y espero que volvamos a vivirlo prontamente. Mi mejor recuerdo de San Pedro es ese momento cuando terminan las pruebas de síntesis o los exámenes a fin de semestre y se sienten los pasillos, ese ambiente de relajo, de distensión, de que por fin estamos terminando los procesos. Recuerdo un momento de una clase de octavo viendo unidades de medida, donde caí la trampa de estudiantes porque me preguntaban cuál es la unidad de medida del kilogramo. Entonces yo digo, calle, muy seriamente. Me dice, profesora, no la escucho, ¿cuál? Calle, le digo yo nuevamente, por tercera vez. ¿Puedes decir un poco más fuerte? Porque no la escucho. Y yo, calle. Y de repente todos muertos de la risa, y yo ahí me di cuenta del error que había cometido al decirlo tan fuerte, y obviamente porque me estaban molestando los estudiantes. Así que eso me pasó. Mi mejor recuerdo en el San Pedro es poder compartir todos los días con estudiantes y mis colegas, independientemente de que sea virtual. Hola, mis recuerdos favoritos del Liceo San Pedro son generalmente los de plan lector, monólogos, que hacen interpretaciones maravillosas. Me acuerdo de Fernanda Pineda, que hizo Violeta Parra, un año nos hizo llorar a todos. También a Williams Castillo y Martín Faúndez en séptimo básico con sus monólogos maravillosos que nunca olvidaremos, que están en tercero ya. Y también cuando el actual cuarto A me pidió en clases hacer una batalla de freestyle, y lo hicimos y fue espectacular. Feliz aniversario a todos, chiquillos y chiquillas. Hola, hola a todos y todas. Soy la profesora Misty de Filosofía, y mi mejor recuerdo hasta el momento en el Liceo San Pedro es esa competencia de karaoke increíble que tuvimos con uno de los cuartos medios el día del estudiante y de la estudiante. ¡Gracias! Hola. Tengo muchos recuerdos lindos del liceo. Quizás lo que recuerdo con más cariño es la preparación de los cafés literarios, decorar el liceo, ver sus disfraces, preparar las obras, todo eso, compartir con sus familias, con ustedes, todo eso lo recuerdo con mucho cariño y lo echo mucho de menos. Hola a todas y todos, mi mejor recuerdo del San Pedro es el primer día laboral, un 1 de agosto. Me acuerdo que en la medida que íbamos recorriendo el edificio, escuchaba como detrás pequeños susurros de algunas estudiantes decir: ella es la educadora diferencial, ella es la educadora diferencial.
y me impactó porque nunca en mi vida me había pasado que estudiantes conociesen el nombre de mi profesión. Y por otra parte, en la medida que caminábamos por los pasillos, nos íbamos topando con docentes y la acogida que me daban, el recibimiento era muy cálido, muy amable, y eso hizo que me sintiera en casa desde el primer momento. Que estén muy bien y feliz aniversario. Hola a todas y todos. Quisiera compartir con ustedes mi recuerdo. Bueno, igual que le pasó a muchos, tampoco tuve demasiado tiempo presencial en el liceo. Pero sí, recuerdo con cariño y porque además me sorprendió mucho la conmemoración del 8 de marzo que realizaban las estudiantes en el liceo. Creo que nunca en toda mi vida me había tocado ser testigo del compromiso de los estudiantes por una causa. De verdad me sorprendió y me alegró montones saber que en este espacio los estudiantes tienen un lugar para decir cuáles son sus ideas, cuáles son sus ideales y en el fondo poder ser escuchado por la comunidad completa. Eso es mi recuerdo del liceo. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, como ustedes saben, me incorporé este año académico al liceo, por lo que aún no tengo muchos recuerdos, pero sí puedo decirles que toda mi experiencia aquí ha sido muy grata y acogedora, tanto el conocer y compartir en espacios virtuales con la comunidad educativa, como el hacerles clases a ustedes semana a semana. Así que les agradezco enormemente esta linda experiencia con ustedes. Un abrazo grande, feliz aniversario. Mi mejor experiencia en el colegio ha sido conocer a mi profesora jefe, Karen Valdivia. Hola, mi nombre es Fabián Díaz del octavo B y quería contar mi mejor experiencia en el Liceo San Pedro de forma presencial. Y fue cuando fui a tomar desayuno, me habían dicho. Fui a tomar desayuno y me dieron un pan con palta integral que la verdad me gustó mucho y básicamente fue mi mejor día. Eso, muchas gracias. Hola niños, un saludo a los niños de San Pedro que cumplimos 10 años. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Rojas, apoderado del cuarto A y delegado del Centro de Padres. Quiero desearle un feliz aniversario número 10. Sé que estos dos últimos años no ha sido fácil ni para alumnos ni docentes. Mucha fuerza y gracias por el compromiso a nuestros hijos. Muchas felicidades. Querida comunidad, con mucho cariño les queremos desear ¡feliz aniversario!